Como um gitano. Como um cíngaro. Como um gitano. Toda tierra es reino de los que lo habitan. Minerales, vegetales y animales. Por lo tanto, como un ser que la oportunidad de vivir tiene, declaro que todo el planeta es mi hogar. No soy un exiliado, no. Soy un hereje para los puritanos. Para los cerrados soy un extranjero. Para los conservadores soy un fugado. Y para los liberales soy un evadido. En fin, para los arcanos soy un loco. Cuando el mundo está en desorden, viajo para mi interior. É onde vive a fé que me conduz, a alegria em dormir e a paz que tanto procuro. Quando estou em desordem, viajo para o mundo exterior. Estou pronta para partir. São nessas idas e vindas que pouco a pouco ganho consciência de quem eu sou e qual o meu papel no mundo. No fundo, me sinto como a caneta que anseia encontrar o poeta para se manifestar e derramar a tinta guardada em si. Nas linhas que escrevo, sigo viajando por lugares, pessoas e oráculos para descobrir quem eu sou. Soy antes de todo humano, viajando de puerto en puerto. No tengo destino, el ayer está muerto. Y mañana oportunidades y momentos. Igual con golpes de suerte, o también puedo acabar tuerto. Cada día voy descubriendo costumbres y religiones. Construcciones y modos de vida, gastronomía y personajes. La riqueza se encuentra en la diversidad. Desechas lo que en tu vida es obsoleto y te quedas con lo que te hace crecer. En nuestro cuerpo se renuevan los esqueletos. Todas las creencias tienen fechas de caducidad, pues de toda adversidad se aprenden lecciones, las 36 cartas tan diferentes. Y si no puedo viajar, compro gratis un boleto. No tiene precio cuando vuelvo. Al interior de mi templo encuentro el tan buscado oro. Sou viajante pelo mundo. Vou de porto em porto, abrindo portas dentro de mim. Nas minhas andanças internas, descubro ilhas selvagens. Às vezes, sou mar calmo e cristalino. Às vezes, sou tempestade. E às vezes, sou dias nublados. Busco os oráculos para servir de bússola na existência em que navego. Mudo de forma a cada experiência e no meu processo de ser. Saio com a mochila cheia de lembranças, sorrisos, lágrimas, fracassos e novos objetivos. Vejo paisagens, imagens, rostos e símbolos que repousam no meu inconsciente. Escuto outros idiomas, palavras são sons em diferentes volumes, mas é no silêncio que se toca uma alma com suavidade. Um dia de picas negro me invitas a navegar em um veleiro, respirando aires de los mares e oceanos, hacia um mundo ajeno, como um gitano. A um viaje nunca digo não. Del mundo, soy ciudadano, no creo en las fronteras, no. No creo en los políticos, no. Los límites lo pone el hombre miedoso. Aquel que ve diferencias en la separación, prefiere ver la segregación y ciego anda estancado en la evolución, al no ver que la unión es más fuerte que la división. Y allí está la desconexión. Al separar, nos alejamos en la distancia. La ignorancia vive de la dispersión, de extrusión ante la construcción. Al volver de mi sarcófago, se duerme mi ego. Sin tiempo y sin espacio, se duerme mi esencia. Lo oscuro se funde con la luminiscencia. Cuando me abrazo y me amo con cariño, descubro partes de mí que desconocía. 9 de rombos, 9 de ermitaño. En la cueva con la lámpara del anciano, o en el ataúd como el gusano, cuento salir de la crisálida airoso. Dejo atrás el dolor y el daño, en mi mundo interno ya no hay engaño, vuelo libre como la mariposa,
ya no formo parte del rebaño. Así en verso son las dos cartas de los cíngaros, ya poco me extraño, pues ellas te convierten en un viajero. Ellas lo saben, pregunta a las magas, Tania Durao o Renata Tania.